chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que había realizado en el video en vivo de en Instagram. Así que como hubo un problema con el internet, no sé qué pasó con el celular, no sé, que se me cortó. Así que les comento a las chicas pues que mejor lo voy a subir por a YouTube el tutorial de este maquillaje de los ojos. Así que espero que les guste, chicas. Voy a estar utilizando la paleta de Flamingo, que es de Sara Maldonado. Ya saben que tienen código de descuento para esa marca, para todos sus productos. Tienen el código KDOL1 si es que están interesadas pues en su producto. La verdad que la paleta me gustó mucho porque con esa sola paleta pude hacer todo porque tiene brillo, tiene las sombras que la verdad me encantaron. Así que espero que les guste, chicas, y las dejo con el tutorial. No se olviden de regalarme un dedito arriba y suscribirse también al canal. Chao, bye bye. Bueno, chicas, vamos a empezar el maquillaje con un corrector, este de NYX. Este corrector lo había aplicado después de aplicar el corrector de Huda Beauty. Luego con esta esponjita lo fui difuminando. Y luego voy a estar utilizando esta cinta de papel. Ya les había comentado en el video que es de la tienda del dólar. Y vamos a aplicarlo aquí de esquinita a esquinita. Luego voy a estar utilizando la paleta de Sara Maldonado, que es la Flamingos. Esta paletita voy a utilizar la sombra rosa. Es un rosa, pero no es tan así como que potente. Lo voy a estar aplicando en el hueso de la cuenca. Para la marca de Sara Maldonado tienen código de descuento KDOL1. Esta sombra vamos a estar aplicando de poco en poco y luego voy a agarrar un poquito más y lo voy a estar aplicando como para dar un poquito de profundidad, ¿okay? Luego voy a estar utilizando un color, es un color más oscurito, creo que no lo saqué en pantalla, pero ahorita se los voy a enseñar. Y este color que ven ustedes en pantalla fui aplicando. Luego después de este color vamos a estar utilizando poquito en poquito para formar como un degradé y luego nos vamos a pasar con un poquito de la sombra negra. Pero para hacer este detalle sí tenemos que trabajar bastante lo que es en la sombra, y ahorita pues como que estoy tratando de enfocarme en aprender un poquito más en lo que es para difuminar la cuenca. Okay. Luego después volvemos con la primera sombra y ahora sí vamos a aplicar un poco de la sombra negra, pero un poquito nada más, y lo vamos a aplicar alrededor del párpado móvil. Esta sombra la vamos a estar aplicando y vamos a estar difuminando primero, y luego vamos a agarrar la sombra anterior que les había enseñado y la vamos a aplicar encima de la sombra negra. Luego vamos a estar aplicando esta sombra cremita y la vamos a aplicar en el hueso de la ceja. Las brochas que estoy utilizando en este video son de DuColor, ya saben que tienen el código de descuento. Luego voy a estar utilizando este corrector que es más blanco, que es el de Huda Beauty, y vamos a hacer lo que es el cut crease, pero esta vez va a ser un cut crease completo. Ahora sí que ya tenemos listo nuestro párpado. Vamos a utilizar primero una sombra que es como un color lila, algo así, y vamos a aplicarlo primero. Como pueden ver, es una sombra que un poco nacarada, así como satinada, no es mate. Lo voy a estar aplicando con esta brocha de DuColor que es más plana, y esta brocha me va a permitir poder aplicarlo muy bien. Luego vamos a pasar por los brillitos. Pero tengan mucho en cuenta que como es una sombra satinada, fíjense bien que rellene muy bien los pliegues del párpado, porque a veces se queda
algunos espacios sin pintar. Ahora sí nos vamos con una brocha más pequeña y vamos a aplicar los brillos. Lo que me gustó de esta paleta es que los brillos sí se aplicaron muy bien y la verdad pues no me puedo quejar de los brillos, así que poco a poco lo vamos a aplicar. Incluso puedes cambiar de brillos, puedes poner otro color o algo que resalte más todavía. Ahora vamos a hacer el delineado. Voy a estar utilizando este delineador que es en plumón, pero como pueden ver el delineado no quedó completamente negro por lo mismo que apliqué encima de esta sombra que es como satinada. Entonces al aplicarlo encima, el delineador agarra la misma textura, así que es el único problema. ¿Okay? Luego después de haber utilizado, le puse un poquito de gel, pero el gel no me ayudó mucho por los vellitos que tenía y no me gustó porque se hizo como un poquito de grumo. Así que lo tuve que retocar un poco más con el delineador líquido, este de NYX, para poder afinar algunos detalles, así como que de las orillitas, por ejemplo. Este sí me gusta, por lo que es bien finito y puedes hacer cualquier diseño súper fino. Este delineador te va a ayudar bastante. Ahora voy a estar ocupando un lápiz negro, que este es el de Sigma. Yo creo que si le puedes poner un lápiz de otro color también quedaría bonito, pero ya depende de gustos. Y el lápiz también lo vamos a aplicar abajo de las pestañas pequeñas. Vamos a aplicarlo un poquito, pero si quieres como que la parte de abajo hacerla mucho más dramática, también la puedes hacer. Vamos a ocupar la misma sombra. Y luego le voy a estar aplicando esta otra sombrita, que es más clarita, y le voy a estar aplicando en el lagrimal. Y también voy a estar utilizando una sombra que era como un tono champán, que venía ahí mismo en la paleta. Y nos vamos con las pestañas de Hello Lashes y el pegamento de Hussy Cosmetics y la máscara que es de la marca económica, que es Otto, creo. Vamos a estar aplicando esta máscara. Sí, lo bueno que la máscara sí es buena, para que no me quejo. Sí, me gusta porque no te manchas mucho. Y la esponjita también es de la misma marca. Y ahora solamente hacemos los últimos retoques mientras que va secando un poco el pegamento de la pestaña. Vamos a aplicar iluminador, un poco de contorno y lo que gustes. Así que ahora vamos con lo que es las pestañas postizas. Y bueno, pues chicas, solamente ahora finalizamos, acomodamos las pestañas, pero como pueden ver las pestañas sí son dramáticas. Este maquillaje lo había realizado en el video en vivo en Instagram. Y bueno, pues chicas, yo sé que me habían pedido que lo hiciera también en YouTube, aunque sí fue un poco difícil por mis niños. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y gracias también a todas por acompañarme en Instagram. Y bueno, pues chicas, nos vemos. No se olviden regalar un dedito arriba y suscribirse también al canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.